Muy buenos días, nos encontramos en el Parlamento Andaluz de Mérito de la barriada de El Pino, que está ubicado exactamente en la confluencia de la calle San Fernando y la calle Rafael Alberti. A este parlamento le llamamos cariñosamente Parlamento Andaluz porque es la reunión. Adiós, Carmen. Es la reunión de vecinos que unas veces por la mañana, otras veces por la tarde y a las horas que lo permite el tiempo, pues se sientan para discutir pues, de todo, del tiempo, de los problemas de la calle, de fútbol, de lo que haga falta. Esto se parece un poco a las antiguas ágoras griegas, donde los griegos eran muy dados a sentarse en las plazas a hablar de los problemas de la ciudad. Así que esto es un auténtico ágora. Pedro, siéntate, porque Pedro es un parlamentario eventual, que ha llegado un poquito tarde, pero no importa. Decía que esto se parece a las ágoras griegas porque por el sentido tan entrañable que tiene de vecinos que se juntan para hablar de sus cosas. Y hoy va a tener este reportaje que estamos haciendo para Laura Televisión, para su programa de entrevistas hoy.com, va a tener un motivo muy especial, pero que se lo vamos a adelantar después, porque tiene un protagonista muy claro y que después se los vamos a presentar. Pero antes de presentarle a los parlamentarios y al protagonista de esta reunión, me gustaría tener un recuerdo especial para dos vecinos que se fueron hace un par de años y que compartieron muchas tertulias con nosotros, que fue Manolo Carranza y Eduardo García, a quien muy cariñosamente le llamábamos el alcalde del barrio. Bueno, pues ahora vamos a pasar a presentarle la composición de este parlamento, que hoy está un poco más concurrido que otras veces, porque hay que distinguir en este parlamento entre los parlamentarios eméritos fijos y los parlamentarios eméritos eventuales, que no siempre están. Vamos a empezar por el señor presidente del Parlamento, porque para eso estamos en la puerta de su casa, y fue pues, uno de los que ha promovido todas estas reuniones, que es Benito Reina. Buenos días, Benito. Buenos días. ¿Cómo estáis llevando las calores? Yo creo que fatal. Y las calores no se llevan, te mortifican, ¿no? Y Benito, tú has sido un trabajador de la Petra, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años has estado por allí? Pues desde el 62 hasta el 50, hasta el 90. Y tú perteneciste al comité de empresa de la Petra, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿y qué así? Lo más rápidamente posible. Cuando te hablan de la Petra, ¿cuáles son tus recuerdos más importantes? Yo recuerdo que en el año 62 éramos gente muy jóvenes y se hacían muchas trastadas, pero que lo pasábamos muy bien. Yo lo único que encontré al entrar en la Petra, yo trabajaba en los talleres y en los talleres se trabaja muy mal. Un arao por un lado, una regabina por otro,
Y cuando yo entré a la Petra, yo tenía un espacio para mí, yo, para mí aquello era la gloria. Como la diferencia que había de trabajo, a como se trabajaba en los talleres. Muy bien, Benito, pues después vamos a seguir hablando, ¿eh? Sí. Y vamos a seguir presentando a los parlamentarios fijos, a los titulares. Ahora tenemos con nosotros a José María Gómez, que si bien Benito vive aquí en la esquina de San Fernando, él vive en la otra calle, que es Rafael Alberti. Correcto. José María, buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bien. Ahí va. Le he preguntado antes a Benito que cómo llevaba las calores estos días. Yo fatal. Mal. El verano lo llevo muy mal. Siempre, de siempre, vamos. Una vez estuviste en Asturias. Sí. Y te preguntaron, sí, en pleno verano, allí en Asturias, sí, que de dónde era. ¿Y qué le dijiste? La antesala del infierno. Yo no sé si se oye bien. Pero, ¿y por qué? ¿Y qué te dijeron tú? Oiga, ¿y eso dónde era la antesala del infierno? Digo, ¿usted ha oído nombrar el Valle del Guadalquivir? Dice, sí, digo, pues de ahí, justo del Valle del Guadalquivir. Una temperatura ideal allí, estupenda. Era un pueblo de Asturias allí. Maravilla. José María, ¿tú profesionalmente a qué te has dedicado? Maquinaria de obras públicas, maquinaria pesada, palista. ¿Y aquí por las mañanas qué tal? De aquí lo tocamos todo un poco. ¿Y por las tardes también? Tocamos de todo un poco, con la actualidad, como no podía ser de otra forma. El tiempo, la actualidad real, volvemos a nuestros tiempos de adolescente, con sus penurias y sus cosas buenas que tenía, claro. Y, en fin, le damos un repasito a todos, poco. ¿Eh? Hay de todo, hay nostalgia. Nostalgia, sí, por supuesto. Eran tiempos malos, mucho más malos que ahora, pero también tenía su pizquita de éramos felices. ¿Quién es? Muy bien, pues bueno, pues después vamos a seguir conversando. Hermano Andrés. Y ahora, porque me habéis llamado. Ahora les vamos a presentar a otro parlamentario de los fijos, que es José Luis Gómez, José Luis González, que lo conocemos por José Luis de la Telefónica, que vive aquí también, casas más allá de la calle San Fernando. José Luis, como te decimos, José Luis de Telefónica, sí, está claro que tú has trabajado en la Telefónica, sí, ¿verdad? Sí, trabajé en Telefónica desde los 17 años. ¿Desde los 17 años? Desde los 17 años hasta la jubilación. Entré muy joven, era el mínimo de edad que exigía, que eran 17 años de mínimo y 27 de máximo. Yo terminé el bachiller, terminé de hacer bachiller y me presenté para Telefónica y aprobé. Vamos, yo tenía idea de haber entrado en alguna empresa de estas, como lo que era Renfe o alguna cosa de estas, pero me presenté en Telefónica, aprobé y ya me quedé ahí ya para el resto de mi vida. En sentido laboral, ¿no? ¿Y hay diferencia entre la Telefónica de hoy y en la que tú trabajaste? Hombre, hay muchas, porque cuando yo entré existían los teléfonos aquellos negros de baquelita, no había circuito integrado, todo era cableado y hay un abismo. Vamos, es impensable la diferencia y los temas tan adelantados que hay hoy día con respecto a la época que yo entré. He vivido muchos cambios nuevos. Nos hemos ido adaptando, hemos tenido que ir a la escuela a ponernos al día de las cosas que iban saliendo, de los temas relacionados con la telefonía. Pero bueno, así que hemos ido tirando y cada año o año y medio teníamos que pasar por la escuela de esto para ponernos al día, tanto en avería como en conocimiento. Y, en fin, la diferencia ha sido abismal, ¿no? Muy bien. Bueno, y José Luis, la pregunta obligada es que en estos días, tanto por la mañana como por la tarde, las reuniones aquí a veces son fresquitas, algunas veces, sí, y otras veces son muy calurosas. Sí. ¿Cómo llevamos los calores? El calor se lleva aquí, la parte que en la zona donde nos encontramos ahora mismo es bastante llevadero.
pero es más grande el aburrimiento que el calor que sí, se pueda hacer. Se compensa con la charla de los compañeros, eso, porque todo el día metido en la casa se ve la diferencia y parece que te da ánimo a seguir, a continuar para adelante. Evidentemente, porque es que la vecindad, esa faceta del ser humano, que poco a poco se va lamentablemente perdiendo, tiene unas funciones muy importantes y algunas hasta terapéuticas. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo que las reuniones de vecinos ayudan. Sí, sí, te da media vida. O parte todavía más de la mitad, porque si estás solo en la casa, te mueres de aburrimiento, de pena, le da mucha fuerza a la cabeza, y aquí por lo menos te aíslas de... Y hablas de todo. De todo un poco. Muy bien, muchas gracias. Nada, gracias. Bueno, pues ahora vamos... Nos falta un parlamentario fijo. Pero o se ha escaqueado, o ha ido a algún mandado, o estará por ahí en el médico, en fin. Pero se trata de Manuel Martínez, carpintero. Lo mismo aparece dentro de un ratito. Y ahora, pues le vamos a dar también la palabra a algunos parlamentarios, ellos eventuales, porque son, de vez en cuando se paran por aquí, charlan y comentan y también forman parte de estas reuniones de vecinos. Uno de ellos es Manuel Lira Cano. Manuel, buenos días. Buenos días, hombre. Tú te has dedicado al mundo de la panadería, ¿verdad? Sí, mucho tiempo, desde que tenía 13 años hasta que me he jubilado. Y has sido repartidor, ¿no? Sí, he estado repartiendo pan, he estado haciéndolo de todo. Los domingos he tenido que meter la leña en la panadería para continuar por la noche haciendo. El oficio de panadero... Es duro, ¿verdad? Es muy duro porque tiene que estar muy sacrificado toda la noche y después, antiguamente, toda la noche y todos los días repartiendo. Te pegabas 14 horas diariamente trabajando. ¿Acá empalmaba ahí la noche? Sí, con el reparto de... Yo entraba a las 11 de la noche, salía por la mañana, me venía a mi casa, me duchaba, tomaba el café y me iba hasta las 2 del día. Y así he estado pues, hasta que me he jubilado, 50 y tantos años. Y... Ahí. Aprovechando que tú eres del mundo de la profesión de panadero, esa profesión tan antigua y tan bonita y tan rica, porque todo el mundo come pan, ¿por qué crees tú que Lora no han cuajado la cooperativa o otras panaderías y había una invasión de gente que viene a vender pan a Lora? ¿A qué crees tú? Hombre, que se yo creo que eso, siempre antes había un derecho que no podía entrar ninguna panadería aquí en Lora, pero hubo el mercado libre y entonces todo el mundo podía entrar aquí. Y por eso, antes había 9 panaderías y estaba todo el mundo muy contento con el pan y todos tirando para adelante. Se hizo la reunión para una cooperativa, estuvo muchos años siendo para la cooperativa. Y se hizo la cooperativa y de ahí ha empezado todo a bajar porque había mucha gente trabajando en la cooperativa. Pero se iba jubilando y no iban metiendo a nadie y entonces había que hacer el mismo pan, todo el mundo aligerando más el proceso de la elaboración. Entonces la gente pues no le tiraban tanto. Y entonces la gente ha empezado a venir, igual que nosotros, hemos ido fuera, pues nosotros hemos ido a muchos pueblos fuera, pues han empezado a venir y ayudar aquí también. Y entonces yo no sé, la gestión que había ahí, que se ha venido abajo. Manuel, ¿y tú crees que hoy se hace mejor pan que antes o antes se hacía mejor pan que hoy? Hombre, pan que hoy? Antes la elaboración del pan era mejor que la hora, porque ahora es todo por máquina y todo mucho producto químico, ya sabes. Y antes era todo a mano y era más natural los productos. Eso, exactamente, y estaba mejor elaborado que ahora. Ahora todo va a la carrera y no es lo mismo, porque hay que producir más. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Nada, hombre. Ahora tenemos... Bueno, pues al último parlamentario eventual, que es Pedro Pancorbo, y yo me imagino, mira un poquito para allá para la cámara, Pedro. Venga, yo me imagino que a Pedro, todo el mundo que lo vea y que sea de Lora, no tiene duda de que en qué ha trabajado y a dónde ha trabajado. ¿En Pedro? Sí, bueno,
¿Cuánto tiempo has estado trabajando en el bar Los Quinteros? Entré el día 4 de febrero del 75 y he estado hasta el 2012, en el 9 de noviembre. Cerca de 38 años. ¿Tres días? Tres días como el que dice, ¿no? Y que me conoce todo el mundo, yo creo que me conoce todo el mundo por Pedro Herrera de Los Quinteros. Eso es, yo creo que alguna vez, si alguno se pregunta a Pedro y le dice Pedro Pancorbo, me parece a mí que no, es como le diga Pedro de Los Quinteros. Entonces todo el mundo me conoce. Pedro, se aprende mucho detrás de un... Hombre. De la barra de un bar. Detrás de una barra de un bar es una universidad. Ahí puedes aprender lo que tú quieras y oír lo que tú quieras y callarte todo lo que escuches. Todo lo que haga falta, ¿verdad? Exactamente. Eso es una universidad. Y la hostelería es muy sacrificada y hay que echarle muchísimas horas. Hoy en día se está perdiendo un poco. Lo que es profesional se está perdiendo. Hay muy poco. Sí. ¿Es verdad, Pedro, que con el vinillo se suelta la lengua? Hombre, eso es la base principal de eso, que con el vino se le va un poco la lengua, no se va a todo, vamos. Sí, ¿no? Y entremos todos en eso. Tú antes de trabajar en Los Quinteros, Pedro, también has sido emigrante en Alemania, ¿verdad? Sí, estuve casi 6 años en Alemania, entre Düsseldorf y Colonia. Y nada, estuve muy bien, estuve en la Telefunken y bien. ¿Y cuánto tiempo estuviste allí? Estuve, no llegué a los 6 años, 5 años y 7 meses o por ahí. Y había diferencia, ¿verdad? Entre, hombre, cuando yo cuando me fui, tú te fuiste, entre la calidad del trabajo de allí y de aquí, había diferencia, ¿verdad? No solamente en el trabajo, sino que yo me fui en el año 71, en octubre, y la diferencia que había en España del año 71 a cuando yo entré en Alemania, aquello era otro mundo distinto. O un mundo como hoy, casi como hoy, hoy estaremos casi iguales que ellos. Aquello era otro mundo. ¿Tú crees que la entrada de España en Europa nos ha favorecido en este aspecto? Hombre, yo creo que sí. Que hay para todo y yo creo que vivimos mejor y todo. Muy bien. Pedro, pues muchas gracias. Hola. Bueno, también está con nosotros un visitante que después va a tener su actuación, en su momento, que es el amigo Juan Mendoza, que como ustedes verán... Y Molina. Y Molina. Por mi madre. Como ustedes verán, viene vestido del Sevilla. Ya me voy. No hablen mal, coño. Bueno, pues después ya le daremos la palabra a él. Y también está aquí por detrás, pero que se puede poner un poquito por delante, Pepi Tubillo, que en el mundo de la costura yo creo que habrá poca gente que no la conozca. Y Pepi Tubillo es una de esas vecinas que todo el mundo aprecia y quiere, porque son de las personas que están entregadas y tienen mucha relación con el personaje que después vamos a presentarle y que ya les he dicho antes que es el protagonista de esta tertulia. Pepi, buenos días. Buenos días. Que le pregunté antes a Benito que cómo llevaba las calores. ¿Y tú? Uy, yo ya. Porque este año que me llevaba 2 meses de verano con los pregones, metí a la costura agobiadita del calor. Qué calor este verano. Y ahora has tenido mucho trabajo con los pregones, ¿verdad? Mucho, mucho. Tú conoces bien al protagonista de nuestro encuentro de hoy, ¿no? Hombre, es que llevamos vecinos ya un montón de años. Y eso quiere que no lo conoce, lo da a conocer. Muy bien, Pepi, gracias. Bueno,
Joana. Ya nos vamos acercando un poquito a ver quién es nuestro protagonista. Joana, no digas el nombre todavía. Vale, vale. Pero, ¿cómo es el paciente al que tú cuidas? Hombre, pues muy bueno, es muy bueno, muy bueno. Hay que tener una poquita de paciencia con él, pero es adorable. Además, lo único que quiere es cariño y que estés todo el rato con él, que él lo aprecie. Es lo único que él quiere. Ya está, y él con cuatro besos, cuatro abrazos, es el más feliz del mundo. Muy bien, y su mujer me imagino que será igual también. Sí, igual, igual. Son iguales los dos, iguales los dos. Son personas muy cariñosas que te dan todo lo que tienen y te hacen sentir como que eres una más de ellos. Qué bonito. Y son muy agradecidos, ¿verdad? Sí, sí que lo son. Muy bien. Vale, Joana, muchas gracias. Nada. Y Julia, ven. Julia, sí, porque resulta que aquí todos los que tenemos... Coge el teléfono. Digo, coge el micrófono. Aquí todos los que estamos tenemos ya nuestros añitos, ¿eh? Y ella está aquí súper interesada, tomando secuencias de todo esto. Y, a ver, ¿tú por qué? Bueno, que pasa, que pasen. Esto es que estamos en vecindad y la vecindad es así. Así que pasen ustedes para adelante. ¿Por qué estabas tú grabando aquí las escenas que estamos nosotros haciendo? No sé, porque me interesa. ¿Sí? Pero bueno, ¿y por qué te interesan? ¿Piensas hacer alguna película o algo? No. ¿Porque está tu abuelo, porque ha salido tu abuela? No, porque me aburro. Y para no aburrirte, pues estabas haciendo práctica, ¿no? ¿Tú qué estudias? Pues yo en el colegio. Sí, pero ¿qué curso estudias? Ah, sexto, y voy a pasar primero de la ESO. Ah, primero de la ESO. Anda. ¿Y tú has estudiado en qué colegio? En Lepanto, en Miguel de Cermak. ¿Y ahora vas a pasar a qué instituto? A las Laura. A las Laura. Sí. ¿Estás contenta? ¿Tienes ganas de que empiece el curso? No sé. No me gusta mucho. Tú no, pero a lo mejor tus padres sí. muchas gracias, Julia. No, pues ya nos vamos acercando al círculo más íntimo de nuestro protagonista. Pero antes de llegar a presentar a nuestro protagonista, vamos a hablar con su señora María Jesús Hernández Millán. María Jesús, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Regular, tengo muchos dolores. Muchos dolores, ¿verdad? Mucho. ¿Y con las calores se agudizan o...? Me duele igual de si hace frío o si hace calor. Me da lo mismo. Sí, ¿verdad? Sí. Pero tendrás su tratamiento, ¿no? No puedo tomar nada más que Nonotip, Cetamol, porque dice que me se sube la tensión con las demás pastillas. ¿Y hay que alternar unas cosas con la otra? Una vez Cetamol y otra vez Nonotip. ¿Y de añillo cómo andamos? Ay, tengo 92. 92, qué alegría. Si me dolieran así, pero tanto no estoy mucha contenta, ¿no? Pero si no tuviera dolores, andaría usted más. Hombre, claro. ¿Verdad? Y la Joana me obliga a levantar un poquito, pero es que no puedo, pero ella me obliga, muy buena. Es muy buena, me obliga a andar un poquito. Pero es que me duele tanto. Joana la auxiliar de la ley de dependencia, que los atiende. Joana dice que son ustedes encantadores. ¿Y Joana cómo es? Yo la quiero como si fuera mía. Es muy buena conmigo. Bueno. Es muy buena con nosotros. Muy buena. Es una alegría lo de la ley de dependencia. Es una de las cosas mejores que se han hecho en España. Lo mejor que han puesto. Es lo mejor que han puesto. Lo mejor que han puesto. ¿Eh? La atención que reciben las personas mayores, la cantidad de puestos de trabajo que ha creado. Sí, señor. Y después la calidad profesional que tienen
que tienen todas ellas, ¿verdad? La hay de todas. Pero la que os ha tocado a vosotros... Es muy buena. Es muy buena. Yo tengo mucha suerte. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Pues ahora vamos a hablar con su marido, María Jesús. Muy bien. ¿Eh? Muchas gracias. Nada, muchas gracias. Bueno, pues ahora viene el momento estrella. El momento estrella de esta entrevista, reportaje. Pero yo antes de empezar, voy a poner, a ver si soy capaz, voy a poner una musiquita. Voy a poner una musiquita, a ver si suena. Joaquín, ¿qué himno es el que ha sonado? El himno del Betis, ¿no? El del Betis, ¿verdad? Bueno, les voy a presentar a nuestro vecino, nuestro amigo Joaquín Corvo García. Joaquín Corvo García es el diputado, el parlamento... Corvo García, Joaquín Corvo García, es el parlamentario emérito de esta zona de mayor edad, pero no se crean ustedes que va a ser cualquier edad, sino que dentro de unos días, el 30 de agosto, va a cumplir nada más y nada menos que, ¿cuántos años, Joaquín? 100. 100. Tenemos aquí a un bético centenario. Joaquín, enhorabuena. Gracias. ¿Cómo se encuentra? Regular. ¿Regular, regular nada más? Nada más regular. Vamos a ver cómo es eso. Joaquín, en la edad de Joaquín cabe toda la historia de España del siglo XX y un tercio del siglo XXI. Vivió y nació en la época de Alfonso XIII, en la dictadura de Primo de Rivera. Vivió en la Segunda República. Vivió el golpe de Estado de Franco, la dictadura de Franco, la llegada de la democracia, el gobierno de Adolfo Suárez. El golpe de Estado de Tejero, el gobierno de Carlos Sotelo, el de Felipe González, el de José María Aznar, el de Rodríguez Zapatero, si me falta alguno me lo dice, ¿eh? El de Rajoy, el de Pedro Sánchez, y lo que te rondaré, Morena. Ya será difícil. ¿Cómo que difícil? Nada difícil. Hombre, Joaquín, usted vino aquí a Lora en el año 40, ¿verdad? 40. A ver. El año que había mucha hambre. Había hambre, ¿verdad? Mucha, mucha, mucha. ¿Y cómo se quitaba la gente el hambre? Yendo a Sancha por Cardilla. A Sancha y comé Cardilla. Y comiendo naranja agria. Cardanchas, ¿no? Cardanchas. ¿Y qué más? ¿Naranja? Naranja agria. Agria. ¿Y
para comerse las naranjas agrias hace falta tener hambre, ¿verdad? Allá. Y muchas vinagreras. Mi madre echaba las vinagreras con sebo de oveja. Con el sebo de oveja las guisaba. Y están malas con el aceite y cuando más con el sebo. Y todo lo que yo diga es poco. Bueno, ¿y con qué edad tenía usted en el año 40? En el año 40. ¿Nació en el 23? En el 23. En el año 40. Vamos, que ya era mayorcito. Bueno, pues ¿en qué empezó a trabajar aquí en Lora? Aquí en Lora empecé a trabajar con uno que veía en la pimentonera. Yo le di comer a cuatro cochinos que tenía. Y luego de ahí empecé a trabajar en el campo. En el campo, ¿no? De jornalero, ¿no? Jornalero. ¿Y se acuerda usted lo que ganaba en aquella época? ¿Eh? ¿Se acuerda cuánto ganaba? Pues 20 pesetas. ¿20 pesetas? Las primeras 10 pesetas las gané con Manuel Espósito. Lo conseguí, esas son las primeras 10 pesetas que yo gané en el jornada de un hombre, la peonada. Y después, pero ya después usted compró ya un campito, ¿no? Bueno, luego, antes del campito he pasado mucho. El campito porque me fui a Alemania y estuve allí dos años. Eso, que estuve en Alemania. ¿Cuánto tiempo estuvo? Dos años. ¿Cuánto? Dos años, ¿no? ¿Y allí trabajó de qué? En una fábrica de metalúrgica. Metalúrgica, ¿verdad? Estuve allí dos años. ¿Y se hartó de estar allí, no? Me harté de estar allí solo y me vine. Me vine. Ahí estuve dos años. Estuve bien, los dos años que estuve allí, estuve bien. Luego vine, ya del todo, y compré el cuchillo de rancho ese, y ya empecé a arrendar tierra. Y empecé a sembrar. Se convirtió en agricultor, agricultor arrendatario. Arrendatario, sembrar algodón. Algodón. Ya un año vino un malo, por la bien de siete fillas. Digo, lo voy a regar y al oreo lo cojo. Y dice, Dios, ahí lleva agua. Y estuve lloviendo un mes entero. Los chorros se tenían que poner la bota catiuca para coger el gordo. Digo, yo no arriendo más tierra. Y con el poquito de dinero que tenía, compré el rancho ese. Y ya dejé de sembrar tierra. Joaquín, ¿es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Que antes llovía más que ahora. ¿Eh? Que sí es verdad que antes llovía más que ahora. Sí, es que es verdad. ¿Es verdad? Sí. Llevaba dos o tres meses lloviendo. Yo salí de aquí de Lora y hoy como yo mucho a la jurisdicción. Está allá en el rincón. Termino de Parma. Parma del Río. Mi hermano y yo y muchos de Lora a rebuscar aceitunas. Hemos salido de aquí lloviendo y hemos entrado lloviendo con la carga cuesta hasta el molino de Ruiz. Eso no se lo cree nadie. ¿Eh? Es un día y otro y otro. ¿Y a qué cree que se debe? ¿Usted a qué cree que se debe el hecho de que hoy llueva tan poco? Ah, eso ya no lo sé yo. Ahí no te puede ir, no. Eso es más complicado, ¿verdad? Es más complicado. Bueno, ¿y las calores de estos días cómo las estamos llevando? Las calores. Pues he pasado calores también, muchas. Segando en esos tajones de portarlos en las duchas. Segando trigo, ¿no? Trigo. Y las... Con cuadrillas que con cuadrillas,
cuadrilla. ¿Cuántos de... había? ¿Cuántos había en la cuadrilla? Veintitantos. Y empezaba ahí a salir el sol, ¿no? Al salir el sol, apenas se veía y salíamos hasta que se oscurecía. Y luego... ¿Hasta que oscurecía? Y luego me decía, ustedes lo cogían por cuenta. Me hago por cuenta. Cuando llegábamos a la casa, y dije, bueno, pues voy a dar 7 duros de comer. Y teníamos que agachar las orejas y decir que sí, digamos así. ¿Y todo el día estabais segando? Segando. ¿No parabais a mediodía? Parábamos a mediodía a comer. ¿A comer y a seguir? Estábamos una hora o así, echábamos mano otra vez. ¿Y a las 3 y a las 4 y a las 5 de la tarde, en pleno junio, en julio? Madre mía. ¿Y a nadie le daba un patatú? Ay. Todos aguantabais, ¿verdad? Aguantábamos. Vaya. Bueno, habíamos los 15 o 20, ¿eh? No eran unos negros. Los 15 o 20 habíamos. Joaquín, y para llegar a 100 años, ¿qué cosas hay que comer? ¿O qué cosas ¿Qué no? Cosa... ¿Qué cosa no hay que comer? Eso, venga, muy bien esa la pregunta. Es diferente. ¿Qué cosas no hay que comer? Yo comía poca vinagre, poca, con cebo de oveja. Eso está más malo, pero, está más malo pero ahora. Parece que le sentaron bien, ¿no? Coño, de gloria, de gloria. El gloria me servía. Y comer carne de bestia muerta también. Yo no lo niego, ¿eh? La he comido. Y estaba buena, ¿eh? Bueno, estaría buena durante un tiempo, ¿no? Ay, buena. Está igual que la de vaca, ¿eh? La carne de bestia está igual que la de vaca. Igual que la de bestia. Cuando dices bestia... Hombre, cogiendo a su tiempo. Iba a estar corrompido yo, ¿no? Sí, sí. Pero está lo mismo que la de vaca, lo mismo. Te cuenta que la bestia come paja y que ya no está igual que una vaca. ¿No? ¿Y es verdad que en la época de la posguerra del hambre se comían gatos y perros? Gatos, perros en aquel lado sí, creo que se los comía. Aquí en este lado de Franco que estaba yo, no comía yo. Ayer creo que sí que comía. No había más remedio, ¿verdad? Bueno, y a ver una pregunta, a ver si es fácil o difícil. ¿Cómo se ve la vida, Joaquín, cuando se cumplen 100 años? La vida se ve que no se lo cree uno. Lo que hay y lo que pasaba. No se lo cree uno. Que vive uno ahora en la gloria. Ahora se vive en la gloria, ¿verdad? En la gloria se vive. Vaya, yo estaba orando con una yunta aquí en Lora. Y me echaban de comer para los mulos maíz. Y cogía un poco de maíz y en cochulata lo tostaba y eso es lo que comía. Hasta la noche que llegaba, donde estaba mi madre y hacía para todos una cardera de gacha, de harina de maíz. Y ya hasta el otro día. Es un día y otro y otro. Y mira, aquí estoy con 100 años. He pasado mucho, mucho. Mucho. Se murió mi padre, tenía yo 10 años, y desde entonces empecé a pasar fatiga hasta que me jubilaba. No te digo nada más que eso. ¿Y qué tendrían que saber los jóvenes de hoy?
¿Qué tendrían que saber? Lo que yo pasaba, nada más. Lo que yo pasaba. Con eso sería suficiente, ¿verdad? Eso sería suficiente. Lo que yo pasaba, nada más. Una poquita de agua. Anda, que la vecina Pepi está en todo, ¿eh? La vecina, yo le digo, las de la guarda. El Pepi tuyo, ¿no? El ángel de la guarda, pues. El ángel de la guarda le ha traído un buchito de agua, que no veas, que bien ha venido. Bueno, pues. Ahora vamos a hablar del Betty. Bueno. El otro día jugó Betty. ¿Sabe usted que ganó o no? No me he enterado. No lo he enterado, pero ha empezado la temporada bien. ¿Desde cuándo? El bichillo y la afición del Betty, ¿de qué le vino? ¿De dónde le vino? Pues yo qué sé. De mi gente, pero todo el ambiente, y vino de mi gente. Era un Bético. La afición la heredó usted de la familia, como tantos béticos, ¿no? Bueno, pues ahora va a venir un bético de Lora. Es casi la esencia del beticismo en Lora. Se llama Juan Mendoza. Ha sido un gran policía municipal. Hoy está ya jubilado, pero del Betis no se jubila. Del Betis sigue siendo el militante número uno. Ese Mendoza vivió de primera vez allí en la casa aquella, donde está la fuentecita esa. Allí vivía, pero no sabemos si era el padre o el hijo. Sí. Pero vamos, el que está aquí hoy ellos vivían siendo ellos solteros allí. Eso sí. Es. Muy bien, bueno, pues vamos a llamar a Juan Mendoza, porque creo que le tiene preparado algo. Sí. Algo. Porque aquí en Lora, Bético Centenario, no los hay todos los días. Así que, Juan Mendoza, vente para acá. Vamos a ver cómo ponemos. Ponte al lado del abuelo. Ponte al lado del abuelo. Espérate, ponte aquí, ahora ya te digo. Todo primero. Espera. Por lo que lo vea la tele. Venga, ven. Venga. Bueno, Juan Mendoza, ya lo presenté antes. Es un histórico bético de Lora, que yo creo que lo conocen más por bético que por Juan Mendoza. Y entonces ha querido estar presente en este pequeño homenaje que le estamos haciendo hoy a nuestro bético centenario, Joaquín Corvo. Y entonces pues le vamos a dar el micrófono. Ya hemos visto el emocionante encuentro con el escudo del Betis. Y bueno, tú ya es la palabra, Juan. Estoy aquí para felicitar y saludar al amigo Joaquín, sobre todo por Bético y por a la edad que... conozco, yo vine que era así. Y vengo aquí a felicitarlo y saludarlo y hacerle un regalito por tener 100 años y ser Bético. Porque yo más alto, porque estoy bien, porque yo tardío. Que nada, que vengo a hacerle un regalito, a saludarlo, a felicitarlo. Y que me alegro mucho que vaya a cumplir ya los 100 y que sea del Betis. Yo, eso es lo que me alegro. Y ahora pasaré a cuando diga a los compañeros a hacerle un regalito. Vamos a ver, Joaquín. Este se lo vamos a dejar a la mujer, de momento. Y yo le voy a poner este. ¡Anda! ¡Sí, señor! ¡Sí!
Bien. Sí, señor. Ah, mira qué bien. Pero bueno, ahora le vamos a quitar este, lo dejamos a la mujer también. Anda. Hombre. Y le voy a regalar esta. Ay, qué bonita, Joaquín. Uy, esto ni los Reyes Magos. Agua para ni los Reyes Magos. Bueno. Le voy a regalar una bufanda. Anda. Ahora con la calor va a ser difícil. Yo tengo 350 bufandas. No es por... Pero esta es de los béticos. Estamos locos de la cabeza. Si usted la lee, o la lee la señora. A ver. ¿Cómo? Léesela. Ponla ahí que la vamos a coger a la cámara. Dicen que. Dicen. Desde que antes lo cogía ir a Villa Marín. Dicen que estamos locos de la cabeza, Joaquín. Bueno. Vamos a poner aquí. Bueno. Un polito que si se lo pone ahora o se lo pone luego. Un polito de la Peña Bética y Centenaria. Gracias. Y el Centenario. Gracias, para que la vea. Un polito. Anda, Joaquín. Una bandera del Centenario. La bandera del Centenario. Y ahora para que coma usted. Muchas gracias por cuidarse. ¿La abrimos? Para que coma. Sí, puede abrirla. Ahí. La bandera del Centenario. Le he traído esa porque la del Centenario, como él. Para abrirla ahí, vamos a abrirla entre los dos. A ver, está al revés. Allá, tú. Ahí. Antonio. Este igual que levanta, él. Levanta. ¿Se ve bien, Antonio? El Centenario. Y ahora me tienes que ayudar, Federico. Venga. Aunque yo hable, pero bueno, sí, realmente. Sí. Y ahora para que usted coma bien. Para que usted coma bien y 100 años más, le voy a regalar otras cositas. Mira. Ay, mira, una taza. Esto para el café. Con su platito. Anda. Muchas gracias. Para el cafelito. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los béticos. Que no me ha acabado. Qué barbaridad, ¿eh? Vaya, Joaquín. Va a acabar bien. Mira. Este es para los calamares, las papas fritas y eso. Anda, digo. Este es llano. Ese es para gazpacho, mira. ¿Cómo se lo pone? No, es que ahí viene otro. Que este es más para las papas fritas y todas esas cosas. Ponle el otro en lo alto, el chico en lo alto. Está con el chico. Este es para los garbanzos, exactamente. Este es para potar ahí los garbanzos y eso. Este llaverito también te lo guarda en el bolsillo. Mira qué guapo, ¿eh? Mira qué bonito. Vaya. Qué bonito. Ya te lo abra Joana, la que le va a preparar todo esto. Y esto para los platos y todo eso. Cubierto. Y esto, pero del Betty, no de Canicasio. Gracias, Luis, que a mi señora. Lo que tiene. Tiene los emblemas del Betty. El emblema del Betty. Son del Betty. Vale. Con esto tiene usted que comer a partir de hoy. ¿Me lo pongo a la señora o a Joana? Mi señora, esa era mi señora. Para que coma con esto bien, con los platos esos y todo el lío, ¿vale? Vale, esa era mi señora. No, ahora le doy la bolsa. Sí. Espérate, ya lo echamos todo en la bolsa. Vaya, completito, ¿eh? No. Muchas gracias por acordarse de mí. No, por viva Arbeti. Y usted primero. Aunque pierda, eso no,
lo he dicho yo siempre y lo diré mientras te vivo. Usted primero, después Betty. Vale. Que viva otros 100 años más, vale. Comiendo con las cucharas y los platos. Vale. Un abrazo. La verdad es que... Bueno. Mendoza... Espera, Pepi, Mendoza, que muchísimas gracias, porque yo creo que este es un momento tan emocionante. A mí me resulta más por las personas cuando lo hago que por mí. Ya sabes que el Betty lo siento mucho, lo lamento, pero por una persona... Te sale todo. La vena solidaria y generosa que tú siempre has demostrado. Y mi lo bético y con 100 años, madre. Pues muchísimas gracias, Juan. Gracias, para hacernos a todos un poco más felices hoy. Nada, yo quería que fuera feliz. Me llamaste y digo, voy a saludarlo y a felicitarlo. La verdad, desde el primer momento respondiste con una prontitud y una generosidad propia de un buen bético. Ya está. Ahí detrás ha quedado la taza. Bueno, pues ahora, Joaquín, la vecina Pepi, su ángel de la guarda, como dice María Jesús, también se ha presentado con un regalito. Esto es del Parlamento. ¿Eh? Eso es de... Toma, explícame. Eso es de todo, del grupo del Parlamento. ¿Eh? ¡Ea! Pues mira. Joaquín. Vaya. Pepi dice que es un regalito que te da ella, pero que en grupo en nombre del Parlamento de Mérito. Muchas gracias, Pepi. ¿No de todo? Bueno, pero... Venga. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo hubiera preparado de otra manera. Y antes de dar por finalizado... si alguno de los... La taza que a veces se va a caer, la taza. Alguno de los parlamentarios quiere decir alguna palabrita, Joaquín, antes de cerrar la entrevista, pues estamos a tiempo. Benito, ¿tú quieres decir algo? No se me ocurre ahora mismo. Hay que hacer un acto muy emotivo y que me alegro mucho de que este señor sea centenario. Y que lo veamos muchos años más, podamos disfrutar de él. Bueno, pues aquí vamos a dar por concluido este pequeño homenaje que les hemos hecho al amigo Joaquín, pero yo antes no quisiera despedirme sin un canto a lo que yo entiendo que es la vecindad. Pues estas son mis niñas, ¿no? Sí. Por aquí, ¿eh? Pero son mis niñas. Venga, venga para acá. No te conocía, cariño. Bueno, vamos a terminar ya, María Jesús, un momentito. Miren ustedes, la sociedad... nos ponen, nos etiquetan a lo largo de nuestra vida de muchas cosas. Nos llaman consumidores, nos llaman votantes, nos llaman electores, nos llaman clientes, socios, afiliados, españoles, sevillanos, malagueños, loreños. Pero hay una etiqueta que es la que más me gusta a mí, que es la de vecino y vecina. Los vecinos y vecinas son esos que dan los buenos días y las buenas tardes. Los vecinos son aquellos que se preocupan uno por la salud de los otros. Esos que todavía tienen un poco de perejil o un tomate para gazpacho. Los vecinos son esos que se sienten solidarios y muchas veces ayudan anónimamente. Los vecinos son los que se hacen favores a cambio de nada.
aquellos que se intercambian gachas, pestiños, rosco, esos que todavía se sientan a la puerta a tomar fresquito, ejerciendo de lo que de verdad somos, personas, personas que al vivir juntos nos convertimos en vecinos. La vecindad crea vínculos de amistad, de solidaridad y humaniza la vida. La vecindad, desde el punto de vista antropológico, da cohesión social a los pueblos y a las sociedades. A través de los vecinos perviven los estilos de vida, las conductas, las pautas, los comportamientos, las tradiciones heredadas de nuestros padres y de nuestros abuelos. Por eso, a mí en estos momentos lo único que me sale es decir: vivan los vecinos, en este caso de la barriada del Pino, y también vivan los vecinos y las vecinas de Lora del Río. Un aplauso para todos los vecinos. Y hasta nuestro próximo programa, que sean ustedes muy felices.